Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta fue la primera palabra de nuestro Señor en la cruz al enfrentarse a la muerte. ¿Cuándo dejamos nosotros de saber lo que hacíamos? En el jardín, nuestros primeros padres fueron engañados por la serpiente, el mismo diablo. Por eso, ahora cada uno de nosotros no actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a nuestro propio pecado. No amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. No amamos a Dios por sobre todas las cosas. Ahora necesitamos arrepentirnos diariamente por nuestros pecados. Nunca recibimos nada mal de nuestro Señor. Sin embargo, nuestros pecados y nosotros mismos lo hemos llevado hasta la cruz. Lo hemos llevado hasta la muerte. No hay forma de ser librados de este mal que hemos hecho, de la muerte, del pecado del diablo, si no es porque nuestro Señor misericordiosamente ha entregado su vida por nosotros y nos ha rescatado de la misma muerte. Él mismo descendió al infierno para proclamar su victoria sobre la muerte, para cerrar las puertas de una vez por todas al infierno y no permitir nuestro paso allá. Gracias al Señor que rogó por nosotros, pidió por nuestro perdón de los pecados, ahora nosotros tenemos paz, tenemos vida eterna. No fue sino porque nuestro Señor misericordioso en la cruz perdonó nuestra ignorancia, perdonó todos nuestros pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, Él nos ha puesto junto con Él, en su muerte, pero también en la vida. Nos ha dado el perdón, con el cual tenemos acceso al cielo eterno. En el nombre de Jesús. Amén.